la base imprescindible para la vida del judío y es uno de los más grandes rabinos de del judaísmo intelectual de España. Si tomamos a todo el judaísmo de todo el mundo, vamos a encontrar en todos lados jajamim. Pero el fenómeno que se da en España es casi único. Un grupo de rabinos que todos dejan una, vamos a decir, una herencia riquísima, riquísima para todo el mundo judío, por cosas inmensas. Está rabinos que son poetas, rabinos que escriben novelas de amor entre hombre y mujer, y que aparte de eso escriben unos libros místicos que son maravillosos. Creo que es el tesoro más grande del judaísmo, que el judaísmo recoge fuera de Yehudá Hanasí, que escribe la Mishná, no recuerdo conmigo, y en los talmudistas anteriores, que son muy difíciles de entender. Ese es el problema que tiene el Talmud. Esta sinagoga, el llegó acá, vivió acá, tiene esta sinagoga, es una sinagoga española, es una sinagoga sefaradí. La clásica sefarad que tiene el lugar en el centro y toda la gente alrededor. Y si nosotros visitamos sinagogas antiguas de la época de Yoshua, vamos a ver lo mismo, vamos a ver un gran asiento alrededor de las paredes, no así y no tres o cuatro, sino alrededor de la pared. Gran banco alrededor de quien está en el centro hablando a la gente. Esa es la clásica construcción. Cuando entramos en Jerusalén, se pueden ver sinagogas de Ashkenaz antiguas que fueron traídas y vueltas a construir acá, y vemos una construcción totalmente distinta. ¿De acuerdo? Esto es lo más importante que quería decir. Bueno, esa es una clásica sinagoga sefardita, como ella lo explicó, con el bima aquí en el centro. Donde quiera que uno viva, fuera de Israel, la sinagoga se orienta hacia el este. Ok, so, cuando tú vives una sinagoga y ves dónde está el rollo de la Torah, siempre es hacia el este. En Israel, el rollo de la Torah siempre está orientado hacia Jerusalén. So, ¿dónde queda Jerusalén? Hacia allá. ¿Por qué sabemos? Porque está acá. Porque está el Sefer ahí. Detrás de esa cortina está el Sefer Torah. O sea, hacia allá está Jerusalén. En Jerusalén, la orientación es hacia el templo. ¿Quieres saber dónde está el templo? Mira, según de mí, está en el Kodesh. Hacia ahí está. Y en el templo, son arcas distintivas. En una sinagoga hay esta sección que ustedes tienen acá y acá. Cuando los libros de la Torah ya no. Por el uso ya no sobre usar más, no se guarda como hace tiempo, se guarda en lugares así, se llama la geniza. La geniza es el cementerio de los libros, y ahí se esconde ya no puede servir para uso público. Se han encontrado genizas muy antiguas que guardan manuscritos que tienen un valor impresionante. Y hoy día la arqueología ha descubierto, por ejemplo, en la geniza del Cairo, documentos importantísimos documentos se han encontrado. Y ahí lo tienen, esa es la. Ahí es un rollo de la Torá que ya no sirve. No se bota, no se quema, no se tira a la basura, se guarda en un lugar. La importancia, aparte de lo que ha dicho, de Joseph Caro, por una parte, de una generación.
Señor, que sabe Dios, Maimonide, Nagmanide, San Barbanel, y Joseph Campbell. Él llega aquí, a esta ciudad, y ellos tratan de restaurar el Sanedrín. ¿Se acuerdan del Sanedrín? El arco que luchó. Ellos tratan de restaurarlo, no lo lograron. Entonces Joseph Caro se enfrentó con un problema. El judío se confundía leyendo el Talmud. Se confundía, primero porque el Talmud es muy grande, se tarda 7 años. Si tú empiezas a estudiarlo hoy, tarda 7 años para darle la vuelta. Entonces es muy difícil. Este hombre tuvo la habilidad de mirar y decir, ok, ¿qué es lo que la mayoría de los rabinos en los últimos 500 años han enseñado? Tomó de lo que les había enseñado en 500 años, hizo una síntesis y lo llamó Shulhanaru, que quiere decir mesa servida. Es decir, te lo estoy poniendo ya. Cuando te levantas por la mañana, ¿qué es lo que tienes que hacer? Cuando después que hagas eso, ¿qué más tienes que hacer? Resúmenes del Shulchan Aruch para hacerlo más simple todavía. Y es un privilegio para todos nosotros que hoy podamos estar en un lugar tan histórico, tan importante como es. So, bienvenidos. Acá cuando se mueve esta cortina se llama el parujet. Se mueve esta cortina, da acceso al Sefer Torah. Ahí está el Sefer Torah de Gerardo. Wow. Entonces por eso está custodiado, tiene un valor, es priceless. Si hubiéramos 10, íbamos a ser un medio cálice.